Bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a conversar con Mariana Heredia, la titular de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad del Partido Patagones. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Hola, buenos días, Raúl. Muy bien. Bueno, te hemos convocado porque en realidad nos tomamos conocimiento de este último acuerdo que se dio en las últimas horas entre el Ejecutivo Municipal y los gremios, y uno cuando escucha los números que se manejan y las modificaciones que se han dado, plantea cómo está la cuestión de recaudación, la situación del municipio en ese sentido. Bueno, mira, vos sabés que a nivel de recaudación, digamos, originaria de la municipalidad, la verdad que el aporte de recursos propios no es tan importante con relación a los recursos que se pueden llegar a recibir por coparticipación tanto de nación como de provincia. Con lo cual, lo que sí te puedo decir es que de acá hace unos años la cultura de pago en Patagones ha venido cambiando, gracias a Dios, pero siempre ese cambio se ve por ahí a veces frustrado, porque esa es la palabra, por la realidad económica que vivimos. Entonces muchas veces la gente opta por no cumplir con sus obligaciones tributarias, que es lógico, para cubrir necesidades básicas. Eso se ve bastante en los últimos dos años, ¿no? Muchas presentaciones solicitando condonación de deuda o requiriendo beneficios de exención. Entonces eso, lógicamente, más allá de que implica de alguna manera también poner un poco en orden la realidad tributaria del partido, implica de alguna manera también menos recursos. Sí te puedo decir que todos los años tenemos siempre un aumento en la recaudación que tiene que ver con gestión de recupero de pasivos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos desde la Agencia de Recaudación? Nos concentramos por ahí en los grandes deudores, y en esos grandes deudores tratamos de concentrar todas las energías para de alguna manera compensar no solamente los magros ingresos que pueden llegar a representar las tasas, sino también los ingresos que se dejan de percibir por circunstancias excepcionales como situaciones económicas o como situaciones de pandemia que hemos tenido en el año 2020. Entonces, de alguna manera te diría que la recaudación se sostiene, se mantiene, pero no logra hoy, en la realidad de los hechos, a representar un monto importante frente al total de la recaudación frente al total de los ingresos públicos que tiene la Municipalidad de Patagones, ¿no? Sí hay un cambio importante porque vemos que hay mayor pago por parte de los contribuyentes al haber un reacondicionamiento de la base, como que se ha podido acomodar bastante para que las boletas lleguen a todos los inmuebles y que se alcance mayor cantidad de contribuyentes, que eso tiene que ver con una cuestión de justicia tributaria, si se quiere, ¿no? De que no sean siempre los mismos los que paguen. Pero bueno, eso realmente no representa en los números un aporte muy importante, sin dejar de reconocer que es importante, ¿no? Uh-huh. Cuando me hablas de morosos importantes, ¿a quién te referís, por ejemplo? ¿Quién puede ser un moroso importante? ¿Algún vecino que tenga muchas propiedades? ¿El tema de las obras sociales con el Pedro de Cay? ¿Cómo es el panorama en ese sentido? No, en realidad, aún cuando tuviéramos contribuyentes con varios, nosotros les llamamos imponibles, ¿no? Con varios inmuebles, lo cierto que en relación a otras deudas que tenemos con respecto a otros tributos, no llegan a ser tan importantes, como por ejemplo lo que vos dijiste recién, las deudas que podemos llegar a tener respecto de obras sociales, ¿no? Las obras sociales en el Partido de Patagones tienen el carácter de contribuyentes de lo que nosotros llamamos la tasa por servicios asistenciales. Esa tasa por servicios asistenciales representa todos los servicios médicos, asistenciales, insumos médicos y demás que se generan por afiliados de obras sociales en los hospitales y centros asistenciales de todo el Partido Patagones, no solamente del Hospital Pedro del Cay. Justamente durante el año 2019, a partir del año 2019 te diría, lo que hicimos desde la Agencia de Recaudación fue concentrarnos en la enorme deuda millonaria que hay respecto de obras sociales, ¿no? Porque este monto no solamente importa que lo tenemos que recuperar para poder cubrir los costos de mantenimiento y de funcionamiento de los centros de salud y asistenciales, sino que también representa una mejora en los salarios de todos los empleados del sector salud, ¿no? Porque se participa en el resultado a todos los empleados del sector salud. Lo que pasa es que, claro,
frente a esto, ha sido todo un trabajo del año 2019, empezar con esto de explicar que estamos hablando de una tasa, que es un recurso público muy necesario para la Municipalidad de Patagones. Gracias a Dios, con las obras sociales más importantes, se ha logrado ya acomodar la situación, algunas inclusive se han presentado con planes de pago, pero lo que nos está pasando por ahí es que con las manos está costando el recupero es con las obras sociales provinciales y nacionales, ¿no? Como puede ser el caso de Ioma, que es la deudora más grande que tenemos, sin perjuicio de que viene pagando, ¿no? O sea, tenía una deuda tan grande de arrastre que hoy sigue teniendo una deuda importante. La segunda, en cuanto a deuda, es IPROS, y la tercera es el PAMI, que gracias a Dios también se está acumulando en los pagos. Ahora, respecto de estos, de estas tres obras sociales importantes, ya estamos hablando de casi, te diría, un 70% de la deuda total de lo que tenemos en tasa por servicios asistenciales, ¿no? Uh-huh. Y la más preocupante por ahí es la situación de IPROS, que si bien está en segundo lugar en cuanto a deuda, lo cierto es que desde el año 2021, en realidad desde el año 2019, que no realiza ningún pago a la Municipalidad de Patagones. Solamente se generó un pago en el año 2021, por una gestión que hizo el intendente ante Bretinec, comentándole la situación de gravedad de ausencia de pago que estábamos registrando y de la deuda acumulada. Y gracias a esa gestión que realizó el intendente, lograron pagarse, yo te diría, menos del 1% de lo que representaba la deuda total, ¿no? Pero por lo menos llegó a cubrir una parte, estábamos hablando de más o menos unos 3 millones de pesos. Así que bueno, hoy estamos concentrados en el recupero de esta deuda, que implica también gestiones por parte del intendente, porque estamos hablando de obras sociales, como te decía, nacionales y provinciales, y que si nosotros tuviéramos que aplicar toda la normativa que corresponde para estos casos, deberíamos directamente iniciar una ejecución fiscal, ¿no? Uh-huh. Ahora, si uno piensa, o te lo pregunto puntualmente, si le ponemos número concreto, ¿cuánto le debe, por ejemplo, IOMA, cuánto le debe PAMI, cuánto le debe IPROS al municipio? Mirá, hoy IOMA está deudando a la Municipalidad de Patagones unos 66 millones de pesos. ¿76? 66. Y exactamente. Pero la salvedad con este número es que IOMA viene pagando y viene cancelando de a poco la deuda. Lo que pasa es que en el día a día se generan nuevas prestaciones, entonces ese número se sigue acumulando, ¿se entiende? Claro. Entonces, más allá de que se realicen pagos importantes por parte de IOMA, lo cierto es que se sigue generando más prestaciones que devengan más tasas. Es decir, entonces, IOMA estamos debe y paga. Exactamente. Vale. Pero lo que pasa es que estuvo muchos años sin cumplir con obligaciones de pago, hasta que logramos, como te decía, a través de un contacto y gestiones que todavía seguimos realizando, lograr al menos una regularidad, no te digo excelente, pero por lo menos más o menos lógica en los pagos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí una tasa que debiera pagarse en febrero se paga por ahí en mayo, y eso es lo que genera también un devengamiento de intereses. Entonces, por eso es que hay una acumulación de deuda de periodos anteriores, no obstante lo cual se vienen cancelando pagos, y yo creo que en un tiempo de aquí a un tiempo más adelante seguramente logremos una regularización un poco mejor, como para poder poner un poquito más en orden esta cuenta. ¿Cómo es la situación del IPROS? El IPROS está deudando al día de hoy, te diría, deuda vencida, 55 millones de pesos. Deuda vencida. Y deuda con algunas prestaciones que estarían venciendo en abril y mayo de este año, estaríamos hablando de un total de 57 millones de pesos. Uh-huh. El problema con IPROS, como te decía, es que no se observa una regularidad en el pago. No se observan pagos, salvo, como te decía, esta gestión que realizó el intendente a través de Bretinec, que lograron por ahí pagar unos 2 millones, diría 3 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue el año pasado, y bueno, estamos en una instancia de intimación, estamos en una instancia de esperar, aguardar, porque estamos hablando de una obra social provincial. De hecho, el intendente, tanto yo como el intendente, ¿no? Hemos intentado tener contacto, hemos
intentado, o sea, requerimos reuniones tanto con el presidente de Lipros como con su equipo técnico. El intendente habló inclusive con el presidente de Lipros, tengo entendido que fue con el presidente de Lipros, sí, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Entonces, el siguiente paso es definir cuáles son los pasos legales a seguir, ¿no? Siempre con la cautela y el cuidado de saber que es una obra social provincial y que si nosotros tuviéramos que aplicar la normativa que está a nuestro alcance, bueno, estaríamos hablando de una institución fiscal. Bueno, la semana que viene va a estar aquí sentado en la radio Alejandro Marenco y le vamos a trasladar esta inquietud a ver qué nos dice. Sí, bueno, estaría bueno eso porque por ahí tiene que ver también con una... O sea, a mí particularmente lo que me llama la atención es que por ahí las obras sociales privadas son las primeras en entender que están en una situación de morosidad y enseguida solicitan la regularización, enseguida se ponen al día, y lo que yo advierto es que quizá las obras sociales, sobre todo Ipros, me llama la atención, ¿no? Que es, entiendo que es una obra social que funciona muy bien, que a esta altura no tengamos por ahí una respuesta, sabiendo que estamos hablando de recursos públicos muy necesarios para la municipalidad y muy necesarios, obviamente, para poder poner en orden algunas cuentas municipales. Entonces, imagínate que si los ingresos, o sea, todas las prestaciones que se realizan en los centros de salud y hospitales del Partido de Patagones a afiliados de Ipros, luego no viene como contrapartida un pago de la obra social, entonces el costo lo está asumiendo en su totalidad la Municipalidad de Patagones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el PAMI? El PAMI en un principio tenía una deuda muy grande. El PAMI hoy tiene una deuda en relación a la cantidad de prestaciones que se realizan bastante baja, porque estamos hablando de 18 millones de pesos. Uh-huh. El PAMI lo que pasa es que se ha venido poniendo al día, o sea, ha venido haciendo depósitos. Por ahí lo que tenemos con el PAMI, así como con IOMA, es quizá una discusión técnica. La discusión técnica tiene que ver con que ellos nos requieren una factura y nosotros lo que hacemos es explicarles que si estamos hablando de un gravamen no se puede facturar. Entonces, en ese punto ellos lo que nos explican también es que como su sistema está preparado como para que recibir factura, o sea, son discusiones técnicas, sí, sí, que nada por ahí influyen en lo que es el reconocimiento de la deuda. Pero bueno, PAMI sorprendentemente se ha estado poniendo al día y está realizando pagos bastante fuertes todos los meses. ¿Cuál es la situación de OSECAC en el partido de Patagones? Mira, OSECAC en un primer momento tuvo una deuda muy grande acumulada, muy grande, gracias también a una gestión que realizamos a través de Marino. Marino puso en conocimiento a la sede central de esta situación. Logramos tomar contacto, hablamos, explicamos la situación, explicamos cómo es el procedimiento de cobro, cuál es la fecha de vencimiento, a qué corresponde cada concepto de deuda. Y en ese caso, OSECAC lo que hizo fue realizar un plan de pagos de toda la deuda acumulada que tenía, que era muy grande, y lo terminó cancelando ese plan de pago. Ahora lo que tiene es una situación quizá de desfasaje en el pago de la tasa, es decir, la tasa tiene un vencimiento, como todos los gravámenes, y quizá OSECAC deposita mucho después del vencimiento, y esto lo que hace es generar intereses que lógicamente se van acumulando. Pero hoy el OSECAC tiene una deuda de más o menos unos 5.800.000 aproximadamente. Uh-huh. Pero esa deuda, la verdad es que se viene cancelando quizá con un desfasaje en el tiempo. Uh-huh. Quizá también lo que hace OSECAC, que es un dato que estamos tratando también de llegar a un acuerdo, es que cuando nosotros le comunicamos las prestaciones que se realizan en los centros asistenciales o en los hospitales, y que lógicamente durante la época de pandemia involucró prestaciones por COVID, cuando nosotros comunicamos esto, OSECAC lo que hace es descontar los montos que corresponden a prestaciones por COVID. Y eso no se puede hacer, lógicamente, porque estamos hablando de un recurso público y unilateralmente el contribuyente no puede disponer cuál es el monto de la deuda que corresponde pagar. Esto estamos en charla, estamos justamente en habla con la obra social, pero además, más allá de esto, también le hemos explicado a la obra social de que lo que se llama hecho imponible de la tasa por servicios asistenciales involucra absolutamente todas las prestaciones médicas que realizan los hospitales y centros de salud del Partido de Patagones. Por eso no existe una diferenciación entre si es una prestación
por COVID o es una prestación regular. Entonces, en este punto es la única diferencia que podemos llegar a tener con OSECAC, que he dicho que, vuelvo a insistir, ha regularizado una deuda muy importante y hoy lo que tiene es un desfasaje en cuanto a los tiempos de pago. Ahora, escuchándote atentamente, 66 debe IOMA, 55 debe LIPROS y así sucesivamente, pero con todos tienen buen nivel de diálogo, salvo con IPROS, ¿ahí está el mayor inconveniente de ustedes? Es que sí, obviamente, porque con el resto de las obras sociales, y en esto te incluyo a IOMA y a IP y a PAMI, quiero decir, tenemos un excelente diálogo a través de, no te digo que hablamos directamente con los responsables de IOMA o de PAMI, pero sí con interlocutores que lo que hacen es trasladar el tema y inclusive vemos una respuesta en el depósito de las sumas que se les informan. Quizá con un desfasaje en el tiempo, sí, insisto, quizá con una discusión técnica en cuanto a que requieren una factura, pero en este punto tanto IOMA como PAMI, que son están dentro del rango de las tres más importantes, las tres deudas más importantes, existe un diálogo y existe además una conducta de pago. Ahora, lo que observamos en IPROS es que no solamente no hay diálogo, sino que tampoco hay pago. Y esto era desde el año 2017, que de no haber sido por una gestión de, insisto, del intendente a través de Bertilnec, quizá tampoco se recibían unos 3 millones de pesos que se recibieron el año pasado. Ahora, Mariana, si uno toma como punto de referencia tu oficina en Patagones y la sede de Lipros en Viedma y cruzan en lanchita, están separados por 15 cuadras, mientras que los otros están a 1000 kilómetros, con los otros pueden negociar. Exacto. y con Marenco, ¿no? Y mira, yo la verdad que los motivos no los habría definido, Raúl, porque la voluntad nuestra existió. ¿Vos sabés dónde queda IPROS en Viedma? Sí, de hecho hemos mandado mails. Hemos mandado, ya cuando vimos que a través de los mails no nos contestaban, tuvimos que mandar cédula de intimación en 2 oportunidades. En una oportunidad la recibieron, en la segunda oportunidad, inclusive lo que dice el notificador me vino a decir que le habían dicho que no querían recibir más cédulas, como si eso fuera algo que ellos pudieran decidir, ¿no? Estamos hablando de un recurso público que queremos preservar. Obviamente que el oficial notificador notificó la cédula y le dije que si tenía que pegarla en la puerta, que la pegue, pero esto se trata de resguardar los recursos de la Municipalidad de Patagones. Y inclusive yo en alguna oportunidad le mandé un mensaje a este señor Marenco, que vos nombraste recién, no me contestó, hablé con el intendente pidió que me conteste, o sea, estamos así en una situación, yo no sé cuál es la actitud, pero la verdad que en estos tiempos, en donde creo que todos nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que sentarnos a charlar, porque no se trata acá de ver quién puede tener un nivel de mayor autoridad o menor autoridad, sino de llegar a una solución al problema, que es bastante importante en cuanto a la deuda que tenemos con obras sociales. Sí te digo que este señor Marenco directamente me mandó un contacto diciéndome que hable con la contadora de IPROS. Mandé mensaje a la contadora de IPROS y tampoco tuvo respuesta. Como te digo, el intendente se comunicó con el presidente de IPROS, el presidente de IPROS dijo que lo iba a llamar y hasta ahora no lo llamó. Bueno, vamos a ver si cuando lo tengamos a Alejandro Marenco aquí, le vamos a trasladar esta inquietud. Sería muy bueno. Capaz que haces de interlocutor y nos ayudas a llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Por eso, porque además, Marenco me parece un tipo muy accesible y que además interpreta la realidad. Es rara esta situación, ¿no? Que es lo que sea con Patagones. Bueno, vos fijate que nosotros nos están, por ahí muchas obras sociales confunden esto de que nosotros somos como un prestador común de servicios, o sea, te estoy hablando del hospital y de los centros de salud, pero en realidad la Municipalidad de Patagones no es un prestador de servicios común, sino que lo que tiene la Municipalidad de Patagones es una tasa que convierte a la obra social en un contribuyente, ¿eh? Claro. No estamos hablando de prestador de servicios simple, sino que estamos hablando de un organismo público con rango constitucional como el de una provincia, e inclusive más importante que el de una provincia, porque es anterior a la creación de una provincia, que está realizando a través de su potestad tributaria la creación de una tasa que tiene en su ordenanza fiscal y que esa ordenanza fiscal implica un recurso público que debe recuperar. De hecho, vos sabés muy bien que el Tribunal de Cuentas nos controla mucho
Y en este punto, inclusive, yo creo que en algún momento me van a requerir explicaciones de por qué no procedí al siguiente paso, que es la ejecución fiscal, ¿no?, de las deudas que corresponden a obras sociales. Lo que pasa es que en estos puntos, como te decía, juegan algunos aspectos que tienen que ver con, estamos hablando de una obra social provincial, que estamos en una crisis económica que implica, que sería realmente un desequilibrio financiero si nosotros iniciáramos una ejecución fiscal, porque la primera medida que saca un juez, vos sabés, es un embargo. Entonces, lo que menos queremos hacer es llegar a esto. Si no, siempre tuvimos una actitud de diálogo, pero esa actitud de diálogo, si del otro lado no tiene un feedback, como quien dice, uh-huh, bueno, el diálogo obviamente nunca se va a dar. Seguro. Mariana, gracias por atenderme, quédate tranquila, la semana que viene te lo solucionamos. Bueno, la verdad que sería buenísimo si se lograra. Bueno, gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, que tengas buen día. Gracias igualmente, hasta pronto. Bien, así hablamos con Mariana Heredia acerca de este importante cúmulo de deudas que tienen las obras sociales con la Agencia de Recaudación Tributaria de Patagones. Y lo que más llama la atención, repito, la semana que viene va a estar Alejandro Marenco aquí, un tipo, además de ser amigo, un tipo que uno puede plantearle todos los temas, como hicimos ayer con lo que pasaba con el tema de hemoterapia, le vamos a plantear qué está pasando con Patagones. Según Mariana Heredia, daría la sensación como que Ipros no tiene compromisos ni ganas de pagarle al municipio de Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @ Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920-478710. Dirección, Garrone 30. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle, precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920-476681, al 52-1532, Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.